La escoria de la acería Nervacero desde hace ya muchos años, una vez se retira del horno, del foso de desescoriado, se somete a un proceso de valorización con el objetivo de retirar la parte férrica, envejecerla y adaptarla a las necesidades de los diferentes mercados, cribándola y machacándola a diferentes granulometrías. Nervacero consideramos que, aunque ya desde hace muchos años venimos utilizándolo principalmente en rellenos, bases y subbases, y también, sobre todo en los últimos tiempos, en el puerto para realizar dados de hormigón o rellenos, consideramos que podría ser utilizado en aplicaciones de mayor valor añadido, como por ejemplo en asfaltos, para lo cual hemos hecho una modificación en la instalación de valorización y consideramos que se pueden cumplir los requerimientos del mercado. It's time to close the circle. It's time to think circular.